Hola, ¿qué tal? Senor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez tenemos al nuevo Jaden Jubel dentro del portal para poderlo farmear. Recuerden que para poder cambiar entre Jubel y Jaden, nada más tienen que hacerle hacia un lado y listo, les aparecen ambos. Entonces, hoy les voy a mostrar el mejor deck de farmeo para este personaje. Bueno, también ya tenemos al personaje nuevo y les voy a mostrar una versión para poder farmearlo usando a Jaden Jubel. Pero bueno, el mejor deck es usando a Jubel precisamente. ¿Por qué? Porque vamos a usar la habilidad de Me Llamo Jubel para tener varias copias de Jubel. De hecho, tenemos 9 copias, entonces tenemos una alta posibilidad de empezar con Jubel. Y aparte también tenemos 9 cartas destructivas. O sea, hace para destruir a Jubel y sacar al segundo Jubel. Ya con esto prácticamente no nos puede hacer nada Jaden. Lo único que le queda es la carta R para podernos destruir el campo y listo. Pero bueno, por eso de preferencia usen a Yaksha. Si no sale Yaksha, no importa, usen el campo. Da igual, pueden volver a invocar al segundo Jubel en todo caso. Pero bueno, combo final va a ser dragón de montaje. Esa te la da Truch al nivel 30, entonces es fácil de conseguir. Y espía de Shen, este es para darle posesión al dragón de montaje. Esta te la dan los duelistas estándares, entonces también es muy fácil de conseguir. Lo más barato y lo más consistente es este deck precisamente. Pero bueno, yo sé que algunos van a decir: oye, pero yo quiero subir de nivel de una vez a Jaden Jubel, así que quiero aprovechar el farmeo también para sacar ciertas habilidades, así que quiero usar a Jaden Jubel. Entonces no hay ningún problema, pueden usarlo, nada más que el deck va a quitarse un poco la consistencia. Es el mismo deck de Jubel, nada más que sin los tres Jubel, o sea, sin tanta consistencia, pues. Es el deck clásico de Jubel. Tenemos 3 Jubeles para aumentar la posibilidad. De preferencia pongan 2 o 3 Sangans para sacar a Jubel sí o sí. Cartas para destruir a Jubel y la Rey del Fuego, Planetario Pathfinder y el Avatar Yaksha. Y también tenemos las otras 2 Jubeles. Eso simplemente es por si las moscas, por si nos destruye. Tenemos a este tercer Jubel, perdón. Y también, como final, el típico vasallo con pasaje secreto de tesoros, doble ataque unido, y vamos a invocar al dragón de montaje. Y listo, ya con eso tenemos nuestro farmeo con cualquier personaje sin la necesidad de habilidad. Pero bueno, ahorita lo que vamos a hacer es usar a Jubel, porque ese es el que tiene más porcentaje de victorias, ese es el que yo lo recomiendo a ustedes. Ahora, aquí obviamente algunos me van a estar preguntando de que: oye, pero no me ha dado la tercera copia del tercer Jubel o la tercera copia del segundo Jubel. Ahorita al final les voy a estar dando un deck de farmeo súper barato para poder farmear a Jubel común y corriente. Es de lo más barato y pueden usar cartas que ustedes tengan, entonces muy, muy fácil de sacar. Pero bueno, vámonos a lo que es el duelo. Vámonos a Jaden Jubel. Ups, este no es. Jaden Jubel, nivel 40, este tiene nuevas recompensas, bueno, no nuevas. Nos da más copias del sabio Neos. Y aparte nos da, para los que no estuvieron en eventos pasados, más Divine Neos y también ataque del héroe doble. Todo lo demás es repollo de Jubel. Pero bueno, vamos a darle a este personaje nuevo. Como dije, aquí tenemos muy altas probabilidades de empezar con un Jubel más una carta destructiva. Entonces, será fácil farmearlo. Vamos primero, ok. Vamos a ver qué nos sale. El único verdadero problema que tiene este personaje es que acelera muchísimo su deck. Para eso, si quieren, pueden poner una carta de Olla de la Benevolencia para regresarle 2 cartas, en todo caso. Pero bueno, aquí ya empezamos con Avatar Yaksha. Entonces, yo lo que voy a hacer es preferir meter a este. ¿Por qué? Porque las islas puede que me las destruya y puede que tenga que sacar al tercer Jubel. Entonces, mejor hago así. Él convoca 3 cartas, vale. Solid, vale. Sacrifica héroe elemental Neos. También tiene animación con Neos. Ahora sí, ya lo habíamos visto. Pone el modo defensa, perfecto. Fusión milagrosa, vale. Nova Master, puedes robar una carta extra. También es eso. Avatar de Rey del Fuego, Yaksha. Aquí es lo malo, que si hago Yaksha no voy a poder sacar a Jubel, entonces voy a decirle que no. Vale. Vale, entonces te voy a tener que usar la ira de Rey del Fuego. Aquí es porque iba a perder timing, debido al efecto de este güey, iba a perder también mi Yaksha. Bueno, más bien, mi Jubel, perdón. ¿Por qué? Porque Jubel iba a ser en cadena, entonces no iba a poder, así que tuve que hacer esto. Activamos. Pecamos Yaksha.
Llevamos Yubel. Ahora sí, sacamos el segundo Yubel. Espero sacar un segundo Yubel refractivo o brillante por lo menos. Terminamos turno, se destruye todo. Embestida neoespacial, vuelve a hacer eso. Nada más tiene 3 veces que hace eso, así que no se preocupen tanto. Vamos a ver, Divine Neos, aquí está la animación nueva. ¡Goton Neos! Ok, Aero Elemental Divine Neos, vale. Planetario Pathfinder, que no me sirve de nada más que por el brillito. Y seguimos acelerando de una vez. Destrozamos Avatar, Yaksha. Bueno, consérvense un Yaksha por si las moscas, ¿eh? Consérvense un Yaksha por si las moscas. Se destroza todo. Porque luego te convoca, digo, te destruye la isla. Tienes que convocar al tercero. Y te llena el campo. Entonces, esa es la única razón por la que conservas un Yubel, por si las dudas. Y un Yaksha para poderlo destruir. Ok, otra aceleración, pero que ya no me sirve de nada. Boom. Solid Soldier. Solid Soldier. Vale, Yubel final. Vamos a ver. Blazeman. Poli. Boom. Ahorita prácticamente no tiene nada. Ahorita es muy difícil que me lo haga, porque si saca un monstruo, lo pone. Entonces la única forma es que saque R primero y luego sacar un monstruo. La única manera. Está el monstruo y la R precisamente, ahí está. Sí, Yubel. Desde el deck para poder acelerar de una vez, antes de que llene su campo. De todas maneras, también lo que pueden hacer es atacar con este Yubel y destruirle un espacio en el turno anterior. De hecho, si cuando tenga 2, de preferencia, ya empiecen a hacerlo. Porque si no después, uff. Terminamos turno, se va a la isla. También recuerden conservar la isla en caso de que tengan ustedes al segundo Yubel. Aquí ya tiene 2, lo que voy a hacer es empezarle a destruir. Vamos a... O sea, podría yo aquí convocar al segundo, al Yaksha, pero lo que voy a hacer es la otra forma, que es empezarle a destruir. De todas maneras, él se aumenta muchos puntos de vida, así que pueden empezarle a destrozar cosas. Y ese es un daño de efecto, así que está bien. Todavía estamos a tiempo. Terminamos turno. Pero sí, hagan una o la otra, porque las dos es muy difícil. Vale. Oscuridad. El oscuridad, ups. Eso 500 daño, vale, me quitó otro Yubel final. Batalla. Usamos a este güey. Simplemente estoy destrozando sus monstruos para que tenga espacio. Vale. Güey, aquí creo que sigo teniendo otro Yubel. A ver, vamos a regresar uno de los terceros Yubeles. Yep, sigo teniendo un primer Yubel, vale, no hay tanto problema. Vamos a destrozar a este güey para no bajarle tantos puntos de vida. Boom. Y voy a descartar al Yaksha. Aquí como ya hice el commit a esto, pues vale. Y listo, ahora sí, ya tenemos el espacio. Como dije, pueden haber hecho cualquiera de las dos, pero yo por miedo a que me hiciera un efecto con el Yaksha, pues va, hice eso. Entonces, ahora sí. Convocamos usando a los monstruos más poderosos que tengamos. Boom. Tiene 10.000 exactamente. Espía de Shien. Le damos a este. Boop. Y ahora sí, nada más procedemos a atacar a este güey. Boom. 10.000 de daño. ¡Mocos! Y así, farmeo, seguro. Muy buen porcentaje de victoria. Vale. Vamos a ver qué tanto nos da. 7500. Creo que esto es porque me hizo un poco de daño y yo también le hice un poco de daño. Entonces no tuve ni
ni los 500 por remontada, ni tampoco los 500 por sin daño. Entonces, eso fue lo que pasó. Simplemente perdimos esos 500. Pero de ahí en fuera, creo que 5 cartas brillantes. Ok, van a estar sí o sí 5 cartas brillantes mínimo. Y de ahí en fuera, pues monstruos destruidos sí lo van a hacer varios. Y listo. También pueden meter cartas de trampa para robar. Y ya con eso tienen cartas brillantes. Y aparte, usan una carta de trampa. Y ya con eso tienen unos cuantos puntos extra. Pero bueno, panera de cada quien. Como dije, también tienen el otro deck de farmeo, que es un poco más rápido. Ya no se tienen que preocupar tanto porque Jaden acelere su deck. Y bueno, ahora sí nos vamos a lo que es el farmeo para Jubel. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. El farmeo lo hice con deck de 1400. 1400 de defensa, ya que el único monstruo que tiene que te puede hacer daño es el tomate con 1400 de ataque. Entonces básicamente lo único que haces es llenar tu deck con puros monstruos de 1400 de defensa. Los que tengas, cualquiera. No es necesario que sean brillantes tampoco. También lo que necesitas es cartas para invocar especialmente. Yo estoy usando los que te da Mokuba, el dragón de estrella oscuro. Y por eso es que todos mis monstruos son de luz y oscuridad. La mitad son de luz, la mitad son de oscuridad. Y luego lo demás son simplemente cartas del combo final. Vasallo con pase que estés de los tesoros y doble ataque unido. El monstruo que se invoque especialmente tiene que ser mínimo de 2350 de ataque para que el vasallo tenga mínimo los 10100 de ataque. Recuerden eso, y también puse dos cartas de robo simplemente para rellenar. Aquí ustedes pueden ponerlo a su gusto. También otra opción que tienen en caso de no tener cartas que se invoquen especialmente de más de 2350, lo que pueden hacer es tener a la bestia mística Cancerbero. Subirle con varias cartas de magia. La mejor es la carta que te aumenta 1500 de ataque. Lo malo es que es una SR y es la mejorcita para no tener tantas cartas del combo final. También la otra carta que van a estar es para convocarlo especialmente, que es la guía fotónica. Es la razón por la que no lo recomiendo tanto, porque ya son dos cartas que son necesarias. Por lo menos la guía fotónica sí es necesaria para poder invocar especialmente. Y luego, de preferencia, en la que te aumenta 1500 de ataque. Creo que es jinete de carga, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Y bueno, lo bueno de este deck es que puedes usar cualquier habilidad. Aumento de vida alfa es bueno, porque ya con eso ni siquiera los 3 ataques de los tomates te pueden destruir. Está perfecto. Y robar sentido de nivel bajo simplemente es por si usas menos monstruos. Pues estás usando más cartas de robo, puedes usar nivel bajo. Así ya aseguras tener un monstruo de 1400. Defenderte un rato hasta que salga el segundo Jubel. Y ya con eso ya es prácticamente imposible que te destruya. Pero bueno, eso será todo por este video. Espero les haya servido. Muchísimas gracias por verlo. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.